presento las praderas de flores de la Toscana italiana, o las floraciones de los cultivos de almendros en California, o una orquídea del bosque tropical amazónico. También os presento los inicios del Gran Cañón de Yellowstone, en Estados Unidos, o una flor un poco más rara de la isla de Madagascar. Pues no, todo esto lo tenemos en la región de Murcia. Buenos días, mi nombre es Víctor Zapata y vengo a presentaros Turismo Botánico. Desde Turismo Botánico tenemos la creencia de que las plantas son las ideales, las protagonistas para crearnos experiencias inolvidables cuando hacemos rutas por la naturaleza. Pero, al igual que me pasa a mí, cuando una persona va a un lugar, ¿no?, y quiere hacer turismo en la naturaleza, busca en Internet cuál es la mejor opción y hay un gran caos. No solamente un caos de precios, que son muy variables, desde 5 hasta 60 euros podemos encontrar rutas, sino también de empresas que están muy dispersas y que, de alguna manera, una aglutinación pues le vendría muy bien. Pero además es que no, los ecoturistas, como me considero yo, no somos los cuatro comeflores que la gente dice que somos, no. Cada vez somos más y más. De hecho, en el año 2015, el ecoturismo facturó más de 5.200 millones de dólares en el mundo, sufriendo un incremento del 15% con respecto al año anterior. Entonces, os presento el booking de las rutas por la naturaleza. Bueno, no tanto, un parecido, ¿no? La idea es la misma. Hemos creado un portal aglutinador en el que guías de toda España puedan publicitar sus rutas y nosotros haremos de intermediarios. Cabe destacar que las rutas en la región de Murcia nos encargaremos nosotros de hacerlas. Estas rutas tendrán un precio definido, entre 15 y 20 euros, y habrá un sistema de valoración de estas guías en el que los clientes podrán valorar a las personas que les ha dado la ruta, con la idea de tener una amplia oferta de rutas por toda España. Que a diferencia de otros sistemas tradicionales, creemos tener nuestra propia impronta. Estos sistemas tradicionales de rutas, ¿no?, por la naturaleza, hacían senderismo casi sin levantar cabeza, todo el rato andando, o enseñaban algunas vistas pues que merecían la pena, algo hablaban de fauna, algo hablaban de flora, pero no, Turismo Botánico es otra cosa. También vamos a hacer senderismo, pero vamos a levantar mucho la cabeza, vamos a ver magníficas vistas, vamos a hablar de fauna, vamos a hablar de costumbres locales, vamos a hablar incluso de geología y de otros muchos términos de naturaleza, pero todo protagonizado por las plantas. Son el gran catalizador que nos van a ayudar a generar una educación ambiental que es la más importante para promover un arraigo con la naturaleza. Entonces, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos experiencias botánicas en forma de rutas por la naturaleza guiadas para ecoturistas, amantes de la naturaleza y algunos de vosotros que creéis que no sois amantes de la naturaleza, pero lo sois y lo sabéis. Nosotros le damos voz a la botánica y queremos una botánica apta para todos los públicos. Pero esto de voz a la botánica, pues es por ejemplo, aquí me está hablando algo en el bolsillo. Ah, mira, un romero. Tranquilos, que no os voy a maldecir si no me lo compráis, ¿vale? Pero, ¿sabíais, por ejemplo, que los navegantes antiguamente, cuando iban por el mar Mediterráneo, sabían que se estaban acercando a España porque olían a romero antes que ver la tierra? Pues esto es turismo botánico. Estas son las cosas que el equipo que formamos Turismo Botánico creemos en ella. ¿Y quiénes somos? Pues Diana Carolina, amante de la naturaleza y máster en ciencias biológicas, Victoriano Navarro, que es el desarrollador tecnológico, y yo, Víctor Manuel Zapata, doctor en ecología y un friki de las plantas de mucho cuidado. Con esto tenemos nosotros una idea, y es que el planeta en el que vivimos necesita que las personas tengamos un arraigo con la naturaleza, que no quede como acciones aisladas. Y tenemos un sueño. Sabemos que este planeta necesita un cambio y nosotros queremos ser parte de ese cambio. Muchas gracias. Les presento a la Spider-Man gallega. Vive en A Coruña, en un cuarto piso, le gusta limpiar y no tiene vértigo. Nosotros pensamos que era una broma, pero buscando en Internet descubrimos que se llama Ana Ares, que está bien, pero que desafortunadamente hay 3 personas que mueren al año en España porque intentan imitarla. Y es que limpiar las persianas no es solo un problema aquí en España. También hay persianas en Portugal, el resto de países bañados por el Mediterráneo, Australia y Sudamérica. Y es que en todos sitios se ensucian. Y además la Organización Mundial de la Salud dice que la mayoría de alergias se desarrollan por los alérgenos del polvo. Y que las persianas pueden ser la primera barrera si están limpias o el primer foco si están sucias. En fin, nosotros para saber qué es lo que estaba pasando aquí en Murcia realizamos más de 100 entrevistas
Y las conclusiones que estudió fue que el 80% de los entrevistados intenta limpiar las persianas. De ellos, casi el 40% lo hacen hasta donde les llega la mano. Y es por esto que la mayoría quiere una solución más eficiente. ¿Y qué es lo que ofrece hoy el mercado? Pues un andamio eléctrico, por ejemplo, pero es tan caro que hay que pagar licencias porque se ocupa la vía pública. Se puede encargar de un alero, pero este hombre tan valiente bien que cobra su trabajo. También se puede limpiar a través de la caja de la persiana, pero en lugar de ir al gimnasio, te pasas ahí unas horas. Incluso hay herramientas innovadoras, pero que no llegan a un tercero. ¿Y qué es lo que proponemos nosotros? Muchas gracias. La herramienta se llama Limper y nosotros somos Alejandro e Ismael, cofundadores. Es sencillo, se compone de una estructura interna imantada, otra estructura externa imantada, bayetas de microfibra medida para la estructura interna y lo mismo para la estructura externa y además reversibles. Incorporamos planchas de separación para poder regular la fuerza de atracción y que se pueda emplear en cualquier tipo de persiana. Un sistema de seguridad basado en un carrete retráctil para que en caso de que la parte externa se desprenda se pueda recuperar sin problema. Y una disolución limpiadora sin amoníaco ni alcohol para asegurar que el deslizamiento sea perfecto. Queremos que Limper sea una herramienta profesional. Por eso ahora mismo queremos centrarnos en los casi 75.000 empresas de limpieza que hay en España y en los más de 400.000 empleados del hogar. Sabemos cómo queremos llegar a ellos, pero tenemos que ofrecerles un producto. Y ese producto hay que fabricarlo. En esta primera fase necesitamos 70.000 euros que en su mayoría van destinados a los moldes de inyección. No son baratos, pero ahí es donde reside la escalabilidad del proyecto, porque nos permite aumentar la producción sin una mano de obra adicional. Gran parte también va destinada a los materiales para fabricar las primeras unidades con las que testar el mercado profesional. Y el resto está destinado a acciones de comunicación y marketing. También sabemos que lo que funciona en el mercado profesional tiene muchas posibilidades de funcionar en el mercado doméstico. Por eso queremos que una vez validado el mercado profesional, pasar a una segunda fase de inversión para llegar a los 300.000 euros con los que poder testar el mercado doméstico y fabricar 5.000 unidades, que son las que nos ofrecen un coste de producción más económico. También sabemos que la clave del negocio está en ser los primeros en entrar al mercado y, al ser posible, hacerlos bien acompañados. Por eso esperamos contar con la ayuda del Incamar, que está en el top 5 de empresas nacionales de limpieza y es la primera a nivel regional. O también con Zambú, que es de los distribuidores de productos de higiene más importantes en la zona del Levante. Porque queremos que una vez que se hayan vendido las primeras fases de validación, las 5.000 unidades, contar 1.000.000 de euros en ingresos. Pero lo más importante de todo, ni una sola muerte más. Porque con Limper no solo limpiamos persianas, también ahorramos vidas, también ahorramos tiempo y salvamos vidas. Muchas gracias. Hola, se oye. Mi nombre es Elia y bueno, me llamo Elia de San Nicolás. Soy arquitecta y como arquitecta he tenido la oportunidad de trabajar en estudios de arquitectura que han desarrollado importantes proyectos, entre ellos pues el Parque Científico, que ha sido nuestra sede durante todo este programa de la EOI, de los talleres y el coworking, y en el que he tenido la oportunidad además de trabajar en dos ocasiones. Pero para encontrar mi vocación he tenido que inventarme mi profesión y ahora soy arquimista. Soy arquimista y a pesar de ser de Murcia, no lo estoy pronunciando mal, soy arquimista con R y con K, porque es una fusión de dos disciplinas. Soy arquitecta y alquimista. Aquí está. Y si lo buscáis, ¿qué es un arquimista, para empezar? Pues si lo buscáis en la RAE, que ya lo he buscado, no aparecerá. Os dirá que efectivamente no existe la palabra, pero ya he empezado a poner cartas en el asunto y les he preguntado a la RAE qué puedo hacer para incluir la palabra. De hecho, insistí mucho. Y finalmente la RAE me contestó y me dijo, básicamente me remitió un formulario estupendo que dice que para incluirla en el diccionario necesito documentar que su uso está avalado. Así que desde aquí os invito a que la utilicéis mucho para que pueda documentarla y aparezca. Pero más allá de formalismos está la sabiduría popular, que es la Wikipedia. Y en la Wikipedia ya la encontráis. Esto es lo maravilloso. Entonces, según la Wikipedia, que esto es verdad, lo podéis comprobar, arquimista es un profesional que se dedica a analizar edificios singulares, emblemáticos, a identificar su esencia, potenciarla y materializarla en una joya contemporánea. Una joya haciendo uso de la abstracción y la geometría, pero también potenciando el lugar, la identidad de esa construcción que está arraigada a un lugar determinado.
Y también la transferencia de lo material, en cuanto a los materiales, algunos se pueden utilizar, pero sobre todo de lo intangible. En el caso de los museos, por ejemplo, los intangibles serían la cultura y el arte. Y es precisamente un museo la primera arquimia que he realizado. Así que después de la teoría os cuento mi trabajo. ¿Lo conocéis? El Centro Pompidou de Málaga. Es un apoyo. A ver, aquí tenéis la primera colección, la tenéis fuera también si queréis verla en la exposición. Ahora mismo, próximamente, se podrá adquirir a través de mi página web y muy brevemente también en la tienda del Centro Pompidou de Málaga. Entonces, aquí la tenéis. Lo interesante de este tema es que las tiendas de los museos son un negocio muy rentable, así lo avalan los números. De hecho, gran parte de los ingresos de los museos proceden de las tiendas. Estas tiendas están abiertas además a ampliar el catálogo, porque saben que efectivamente el que la tienda funcione es fundamental para estos contenedores de arte. De hecho, museos como el Guggenheim o el Thyssen, por ejemplo, abren su catálogo a piezas de nuevas que pongan en valor su propia identidad como edificio. Aquí tenéis la pieza, la mayor de la colección, dentro de su hábitat natural, el ecosistema donde fue, para el que fue creada. Y aquí a mí en el Pompidou, que os he traído un selfie para que veáis que he ido, porque es una cosa curiosa esto de los selfies, porque no hay testimonio más fehaciente de que una persona ha estado en un lugar que se haga un selfie con una construcción emblemática, singular, detrás. No hay más palabras. Con eso ya se sabe que has estado, no mientes. Y la mayoría de estas, todas son arquimizables, pero ahí sobre todo están los museos. Y museos hay muchos, con tiendas, absolutamente muchos, que sí que disponen de joyas, por ejemplo, inspiradas en su contenido, pero no en su continente, sin salvando las miniaturas. Aquí tenéis algunos. Y, por ejemplo, os he traído un proyecto de uno que es el Reina Sofía y de una arquimia para él que, bueno, está formada por una base de nácar, dos piezas que simbolizan los ascensores de plata y una chapa, que es la cubierta, la ampliación. Pero no solamente hablamos de museos, hablamos también de edificios representativos como palacios de congresos, por ejemplo, y auditorios, ciudades, estadios, parlamentos y sedes. Que aparece aquí, aprovecho para decir a Fernando y a Adolfo que si quieren pues podemos alquimizar la sede de la EOI en Madrid o todas las que hagan falta, porque es imposible. Y os traigo un ejemplo de la tierra, que es el Ayuntamiento de Murcia. Si lo conocéis, tenéis la portada arriba del Moneo y abajo las radiales que organizan el pavimento. Y esta es mi propuesta. Es una pieza realizada en hormigón con chapa de oro y que simboliza pues, el entorno urbano de esa zona. Volvemos al Parque Científico. Si os acordáis, al principio os he dicho que tuve la ocasión de trabajar en dos ocasiones en el Parque Científico. La primera fue como arquitecta y la segunda ha sido como arquimista. Esta es la pieza y esta es la esencia del parque transformado en joya, que también lo podéis ver fuera. Por si queréis ver cómo queda, en pendientes, en colgantes, pero se pueden transformar en pins, gemelos, agujas de corbatas, etc. Bueno, con esta presentación, y ya concluyo, espero haberos transmitido dos cosas. Por un lado, la innovación que supone un proyecto como arquimista, que fusiona dos disciplinas, la arquitectura y, por un lado, y la joyería. Pero también espero que os haya pasado por la cabeza algún edificio emblemático singular que conozcáis, porque si es así, conocéis una arquimia en potencia. Y si la conocéis, me encantaría materializarla para vosotros, bien como una joya o como una identidad corporativa. Por ejemplo, porque a qué madridista, por ejemplo, no le gustaría poder llevar gemelos inspirados en la construcción, en la estructura del Bernabéu.
por ejemplo? ¿O a qué gran institución o entidad no le gustaría disponer de una imagen corporativa para poder materializar en una joya y regalar en aniversarios, por ejemplo, o distintas celebraciones? ¿O a qué huésped de un hotel de lujo no le gustaría adquirir una joya que materializara su experiencia de la estancia en ese edificio? Bueno, no sé si habéis pensado en algún edificio en particular. Como no os puedo leer la mente, me he tomado la libertad de arquimizar el edificio que compartimos hoy aquí, el archivo, en el que nos encontramos hoy, en boceto, en propuesta. Y esta es mi arquimia para el archivo, realizada en placas de arenisca y una chapa perforada de plata que simboliza el vacío y los espacios interiores. Soy Elia de San Nicolás, soy arquimista y muchísimas gracias. Hola, mira aquí delante, soy yo, tu piojo, tu insecto parásito exclusivo de la cabeza. Nadie vive de mí, nadie come de mí. Sin embargo, yo soy tu comida. Me hace gracia porque tú eres mi comida y sin embargo, te doy asco. ¿Has pensado por un momento algo positivo en relación a mí? Soy Sandy de Champs y este es mi proyecto de Coco en Coco, un proyecto que nace desde lo positivo, educando a los niños, sobre todo el futuro de mañana, educando en lo positivo. ¿Y qué más positivo que educar fomentando la lectura infantil? De ahí nace mi primer cuento, Prisa y Canguelo, dos piojos súper divertidos. ¿Por qué Prisa y por qué Canguelo? Son las dos emociones más fuertes que hacen que hoy por hoy los piojos estén como estén, como perros por su casa. La prisa es lo que hace que desatendemos a nuestros hijos, los ladrones de tiempo. Canguelo es el miedo, ese que produce el silencio, ese silencio que hace que muchas madres que no tienen tiempo y que van liadas, y padres también, lo primero que le dicen a su hijo cuando no tienen tiempo para quitarle los piojos. No digas nada en el colegio, que si no, es que no te puedo ir a buscar. No tengo tiempo para irte a buscar, así es que calladito y no digas nada. Otras dicen, no te juntes con Andrea, que esa es la que te pega los piojos. Rechazo total. ¿Dónde vamos a llegar con esto? Pues Prisa y Canguelo nos explican y nos cuentan un poco algunos de sus viajes. Nos dan a conocer la parte buena y la parte menos buena que tienen los piojos. ¿Alguno de nosotros, de vosotros sabéis que estos bichos tienen, nos ayudan a nuestro sistema inmunológico? Nos dan asco y somos su comida. ¿Qué cosa? ¿Cómo vamos? Pues, en las escuelas, ¿dónde está esto? Perdón. ¿No ha ido pasando esto? Se me ha ido la pinza un poco. Pero estas son parte de las ilustraciones de Prisa y Canguelo. Ese es el mundo de Prisa y Canguelo. Aquí empieza su historia. Y aquí terminan también, se encuentran, otra vez por casualidad. Porque así van. En las escuelas, cuando llega este problema a casa, no sabemos cómo atajarlos. Pues si podemos con la literatura, necesitamos también un instrumental. Pues perdonadme, pero yo tengo el instrumental más completo, no de España, del mundo. Compone 10 cosas, además es muy vistoso, puedes ir con él donde quiera y lo que menos van a pensar es que es algo para quitar los piojos. También en los colegios llegamos a través de charlas, talleres muy divertidos para padres y para niños. Y
en esos talleres pues explicamos un poco, abundamos un poco en cuanto a los piojos. Hemos dicho que ya tenemos literatura, el instrumental más completo. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta el, posiblemente el mejor servicio a domicilio del mundo. Lo dicen nuestros clientes. Os dejo con más o menos una película de cómo realizamos nuestro servicio a domicilio. Pero antes de pasar a nuestro servicio a domicilio, quiero dar las gracias a la EOI, a todo el equipo humano que ha hecho posible que estemos todos aquí y ahora. Quiero dar las gracias a quien ha dado luz a este cuento, a quien ha creado las caras y la magia, a Virginia García, la ilustradora, a Carlos, nuestros mentores, a toda la gente que ha hecho posible, se me van, a nuestros compañeros y sobre todo a quien hace posible que ahora mismo yo esté de pie y poder hablar con todos vosotros, a mi familia. Muchísimas gracias. Os dejo con el servicio a domicilio. Una familia de cuatro miembros genera todo esto durante un único día. Claro, podemos reciclar, ¿verdad? Sin embargo, aunque no todo el mundo actualmente, el 100% de la población no recicla, seamos realistas. Incluso así, las plantas de reciclaje no tienen la capacidad suficiente para poder reciclar toda la basura que generamos, con lo cual acaba en el mar, en la tierra, en vertederos o en el aire a través de las incineradoras. Me llamo Cristina Cañabate y llevo a cabo este proyecto orgánico en el cual, muchas gracias, pues todo empezó cuando vivía en Asia, volví ya en octubre, donde tenía este panorama todos los días. Esta es la ventana de mi casa. Cuando allí vivía había un nivel de contaminación de 154, el nivel de calidad del aire, que es bastante alto. Con este nivel de contaminación ya se empiezan a denotar problemas como tos, dolores de cabeza, con lo cual antes de salir de casa, además de ver el tiempo, para ver si me abrigaba más o menos, tenía que ver el nivel de contaminación para saber si me ponía la mascarilla o no. Luego, de Shanghái, en China, fui a vivir a Singapur, donde no sucede, no es una contaminación de forma diaria. O sea, esto era lo frecuente, esto era prácticamente todos los días. Raro era el día en el que teníamos un cielo como el que tenemos aquí en Murcia, que es maravilloso, azul y soleado. Aquí en Singapur se produce, sin embargo, un fenómeno de forma recurrente llamado haze, que es el humo tóxico que viene de la quema de bosques
que se produce en Indonesia, otro país, por querer cultivar aceite de palma. Y es un problema que viene de un país a otro. O sea, al final es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe que existe la contaminación, que... pero cuando lo vives es cuando te das cuenta y quieres hacer algo. Quieres hacer algo para que esto no suceda. No puedes controlar el nivel de contaminación, no puedes hacer que las fábricas cierren, no puedes evitar que quemen los bosques en Indonesia, pero tú mismo puedes llevar a cabo pequeñas acciones para mejorar tu huella ecológica. Zero Waste es el movimiento que empecé a llevar a cabo cuando esto sucede, cuando viví estas experiencias. ¿De qué se enmarca dentro? Disculpad el texto, se ha desconfigurado. Se encuentra dentro del marco de la economía circular. Economía circular, ahora mismo Europa, la Comisión Europea ha abierto plataformas de financiación porque quieren cambiar el modelo económico existente actualmente, que es una economía lineal. Retiramos, recogemos recursos de la tierra, fabricamos, producimos, usamos y tiramos. Para llevar a cabo la economía lineal, donde recuperamos esos residuos y los introducimos en la cadena de producción para evitar recoger esos residuos que la tierra nos da. De esta forma hacemos que no agotemos estos recursos de la tierra. Actualmente España consume, la población española consume el equivalente a 2,8 Españas, a los recursos que da 2,8. O sea, demandamos más de lo que la tierra nos puede ofrecer. Entonces, este movimiento cero residuos está enmarcado dentro de la economía circular y consiste en reducir, en rechazar residuos, en decir no, queremos producir residuos. En este caso, yo empecé a llevar este movimiento, digo, bueno, vamos a probar, ¿no? Y al final incluso engancha, ¿eh? O sea, llevad cuidado que si os da por empezar, puede enganchar. Consiste al final en llevar a cabo tres R's: rechazar, reducir, reutilizar, reciclar. Fijaros que la cuarta R es la de reciclar, está en ese orden precisamente por algo, o sea, al final, cuando no podemos ni rechazar, ni reducir, ni reutilizar, podemos reciclar. Y por último, ROT, que significa compostar los residuos orgánicos para volver a ser una materia orgánica útil para la tierra. Bueno, esto es una historia muy guay, ¿no? En plan interesante y todo esto, pero ¿por qué tiene que ver todo esto con el proyecto que llevo a cabo? Cuando yo me enteré del coworking, fue a través del Instituto de Fomento, que me dijeron, oye, ¿por qué no te presentas al programa? Porque tenía muchos proyectos y muchas ideas en mi cabeza, todo en torno a lo mismo. Pues vimos que lo más viable a lo mejor era desarrollar un desodorante que empecé a hacerme yo misma porque quería evitar comprar el desodorante de plástico que nos venden en el supermercado en el envase de plástico, que además tiene parabenos, tiene aluminio, etcétera, cosas que están relacionadas incluso con el cáncer de mama. Y entonces es una de las cosas que empecé a hacer mi propio desodorante, una receta que encontré en internet de una neoyorquina, que fíjate que la comparto hasta en el blog. Pero claro, dices tú, esto no lo hace nadie. Yo empecé a ver y esto no lo hace nadie. Y además es súper efectivo. Una persona que conozco, no voy a decir quién, se lo utilizó y después de 48 horas sin haber ido a la ducha, una situación que no era habitual en su día a día, sino que simplemente pues dos días que pasaron, fue al gimnasio y llegó a casa sorprendido y dice, es que no huelo nada, o sea, es que no produzco olor. Entonces es un desodorante que a la parte natural, que tiene cuatro sencillos ingredientes, es muy efectivo. Cuando entré en el coworking con este proyecto, pues encanto, o sea, por eso estoy aquí hoy. Pero sin embargo, al final, a través de este programa, lo que vimos es que podías ver otras vías de, ¿no? O sea, empezaste con el desodorante, Cristina, sin embargo yo veo que esto tiene una historia, que es la historia que acabo de contar, y esto tiene un potencial de crecimiento. Yo ya llevaba escribiendo en este blog, se llama pues como el proyecto Orgánico, en el cual escribo sobre Movimiento Cero Residuos, donde también he cubierto algún evento recientemente en el entorno del programa del Coworking Murcia. Y otras cosas que hago, que empecé a hacer también por solicitud propia del propio blog, empezaron a llegarme personas interesadas y monté un taller para hacer tu propio desodorante. Y no solo eso, sino también cubrir eventos. Este evento sucedió en Murcia, de Economía Circular, organizada por la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia, en el cual pues yo pregunté, oye, mira, si puedo cubriros el evento, ¿me dejáis entrar? Porque era una entrada
bastante cara para lo que son las conferencias y charlas aquí en Murcia. Y nada, pues salió un proyecto muy bonito a través del cual me han llamado para otras cosas. Por ejemplo, en Fashion Revolution, es un evento que se realiza todos los años sobre el entorno de la industria de la moda textil. Y en este caso fue aquí en Murcia, se celebra a nivel mundial, este fue en Murcia, me dijeron por favor si puede venir a hablar de cero residuos. También en la EOI, en el entorno del programa, me llamaron para también hablar del movimiento cero residuos, que se enmarca dentro de la economía circular, como ya he dicho anteriormente, que fue el día del medio ambiente, que organizaron eventos en toda España, y el último evento en el Instituto de Fomento también, que organizó otro evento de economía circular. Con lo cual, a partir de ahí, se ha ido creciendo el proyecto a un nivel que, aunque hablo también a nivel nacional e internacional, en habla hispana, pues hago acciones locales. Y también algunos otros proyectos medioambientales, como proyectos de compostaje y otros proyectos audiovisuales que ya he ido dando a conocer. También de consultoría, incluso a empresas. AENOR tiene un sello, Cero Residuos. Aparte de otros sellos que tiene de calidad, este ha salido recientemente, y Lidl actualmente lo tiene. Ahora Lidl, el supermercado es Lidl, que todos conocemos, con lo cual a partir de septiembre también es uno de los proyectos que voy a empezar a llevar a cabo. Al final, como todo, surge la idea a través de una experiencia personal, donde yo empiezo a llevar este propio movimiento a cabo de forma personal y empiezo a divulgarlo a través de redes sociales, online, a través del blog, para luego crear también a la par un proyecto del cual vivir, algo que actualmente me llena, me hace feliz, y con el objetivo al final de ayudar a personas, instituciones, empresas, a hacer esa transformación en la que la Unión Europea está poniendo mucho dinero para que cambiemos de ese modelo de economía lineal a este modelo de economía circular. Y así hacer desaparecer poco a poco esto. Muchas gracias. Vale, vamos a ubicarnos un poco. Imaginemos que tenemos a Óscar, que sale de la clínica de Marcos de ser tratado, pero resulta que hasta dentro de un mes no tiene la próxima cita y la prescripción que le ha puesto no le va del todo bien. Se intenta poner en contacto con su médico, pero el médico está hasta arriba de trabajo. Cuando consigue ponerse en contacto, por teléfono, le intenta cambiar la prescripción. Pero ¿qué pasa? Que el paciente no entiende muy bien esos cambios que le está haciendo. Así nace Closmed, que es un puente de comunicación entre el médico y el paciente. Este vínculo se consigue gracias a una serie de características que ofrece Closmed, como sería la mensajería instantánea, la gráfica de seguimiento, prescripciones, videollamadas, etc. Podemos destacar cuatro ventajas que supone Closmed para la clínica. La primera, fidelización, ya que le dan un valor añadido a sus pacientes. Tendrían toda la información vinculada con ellos. Eficiencia del personal, el seguimiento sería mucho más rápido y sencillo. Menos cancelaciones, gracias al sistema de reserva de citas, que explicaremos un poco más adelante. Y privacidad. Los médicos tienden a tener que dar sus datos personales continuamente. Con Closmed quedaría todo abarcado en la misma plataforma. ¿Las ventajas que supone para los pacientes? Información. Toda su información clínica estaría en una misma plataforma, en la aplicación. Comunicación. Se podría poner en contacto con su médico mediante mensajería instantánea, videollamada e incluso hacer comentarios a las prescripciones que le hiciese. Reserva de cita sencilla. El sistema pondría en contacto directo con la recepción de la clínica, ellos le asignarían la cita y el sistema se encargaría de recordárselo. ¿Qué nos diferencia? Que es una aplicación orientada totalmente al paciente, que es un gestor de contenido personalizable por la clínica según sus necesidades y además puede subir contenido propio. Y pionera en gestión de reserva. Esto es un sistema flexible que ofrecemos a las clínicas, ya que un gran problema que tienen son las cancelaciones de última hora que le hacen perder tiempo y dinero. Entonces, daríamos la opción de poder pedir la tarjeta de crédito a los reiterantes. Y ahora el CEO nos sigue contando. Si hablamos del perfil de cliente, decir que sobre todo nuestra aplicación está pensada para clínicas de tamaño medio y grande que necesiten de un alto nivel de interacción y seguimiento con sus pacientes, como pueden ser clínicas deportivas, de nutrición e incluso con enfermedades raras, ¿vale?
Decir que nuestra competencia, sobre todo lo que ha creado, ha sido aplicaciones de gestión clínica, todas de tipo back office, ¿vale? Pero en ningún momento se crea el puente de comunicación con sus pacientes. Y las pocas que hay apenas tienen características. Un ejemplo sería Clinic Cloud. Lo más parecido a nosotros sería MedTech, pero MedTech lo que hace es que da base de datos con planes de salud. En cambio, nosotros damos las herramientas para personalizar completamente toda la información que se le da a los pacientes que se suben a la plataforma. Comentar que actualmente nos encontramos trabajando en una, bueno, funcionando en una clínica de más de 1.500 pacientes. Estamos preparando un pilotaje en clínica de Murcia, Jaén, Valencia, incluso hasta en Argentina. También dentro de nuestra empresa se encuentra Cristina Paterna, la cual es dueña de una clínica de referencia en Jaén, además de ser profesora por la Universidad de Jaén y docente internacional de abdominal hipopresivo. También nuestra empresa se encuentra Orin Mosinson, la cual es responsable de Dalai Venture Capital, ubicada en Israel, y ha sido fundadora y cofundadora de más de 12 empresas de éxito, entre ellas destacar Wix.com, la cual cuando salió a cotizar en Nasdaq tuvo una valoración de unos 700 millones de dólares y actualmente tiene más de 3.200 millones de dólares en valoración. Decir que nuestro modelo de negocio se basa en el pago mensual por parte de las clínicas, que dependerá en función del número de prescriptores que lo utilicen mensualmente. Además, si se contrata a nuestro sistema de gestión de citas, se deberá hacer un pago fijo más variable en función del uso que se le dé a este sistema. Y por último, dar las gracias al Info, a Leoy. Ha sido un placer trabajar con vosotros, compañeros, y muchas gracias, Juan, por toda tu ayuda todo este tiempo. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Yo no tengo una historia, yo tengo más de 200 historias. Quiero compartir con vosotros estas historias. Son historias de mujeres que he conocido a lo largo de mi vida. Mujeres que también he conocido en mi consulta y en los talleres y actividades que yo organizo. Me di cuenta que se repetían tres tipos de problemas, que seguro que muchas de vosotras os vais a sentir identificadas. Estas historias son: este es mi proyecto, El Balcón de las Mujeres. Historias de mujeres que, por intentar ser superwoman, caen en una tendencia de querer ser perfeccionistas y autoexigentes, que las lleva a esto, a estar supercansadas por dentro. Me llamo Ana Carrión, soy psicóloga y me dedico a escuchar estas historias y darle solución. El segundo tipo de historias que veo con mucha frecuencia son mujeres que, por sacrificarse tanto por los demás, se olvidan de ellas mismas. Ellas comparten conmigo su necesidad de querer aprender a hacer cosas para ellas. Quieren recuperar sus sueños. Y me encuentro también con mujeres que han sufrido hechos muy traumáticos, pérdidas de seres queridos, enfermedades muy duras como el cáncer. Veo mucha mujer con cáncer de mama, por ejemplo. Mujeres que han sufrido maltrato. Ellas expresan su necesidad de querer superar este dolor para volver a la vida. El Balcón de las Mujeres es esa plataforma, un punto de encuentro donde es posible la superación, el empoderamiento, el cambio. Es un lugar donde aprender a caminar de una manera diferente. Me gustaría compartir con vosotros por qué el nombre del Balcón de las Mujeres. Le puse un nombre en inglés al principio y no conectaba nada con ese nombre. En el taller de marca personal me di cuenta que el nombre de tu proyecto, si no conecta, si no te gusta, mal empezamos. Salí del cine una tarde de ver esta película, El Balcón de las Mujeres, y sentí que era el nombre que yo quería para mi proyecto. Porque es una historia de mujeres y por lo que significa para todos salir a un balcón en un momento de agobio. Miras al cielo, te da el aire, respiras. ¿Qué hacemos en el Balcón de las Mujeres? Actualmente, tres acciones principales: talleres grupales, experiencias con sentido y el blog. Talleres grupales tienen un éxito increíble. ¿Por qué lo sé? Porque el 90% de las mujeres vuelven. Y más aún, vuelven con amigas. A veces vuelven con su madre, que eso me encanta, con alguna hermana. A modo de ejemplo de estos talleres: Taller Seguir Sin Ti.
para la elaboración de procesos de duelo, de pérdidas. Si nos quedamos estancados en alguna etapa del duelo, nos pasamos el resto de nuestra vida mirando al pasado. Es imposible avanzar. Otro ejemplo, recupera tu autoestima. Este taller le tengo un especial cariño. Se hizo en formato de fin de semana. Algunas no querían volver a su casa. Se ve un antes y un después en estos talleres. Este taller me hace ilusión porque está aquí, se hizo en la Casa del Ser, un centro que hay de reposo, de hacer talleres, un sitio maravilloso que está en El Berro, en Sierra Espuña, con lo cual el entorno era maravilloso. Le tengo muchísimo cariño a este taller, funciona muy bien. Experiencias con sentido, ¿qué son? Son actividades enfocadas sobre todo para el disfrute. Actividades también enfocadas a salir de lo cotidiano, a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, fuimos al Camino de Santiago hace unos meses. Esta imagen lo dice todo. Fue la llegada a la Plaza del Obradoiro. Y me hace muchísima ilusión compartir lo último que organicé con mi compañero Víctor Zapata, de Turismo Botánico. Fue una combinación de charla de botánica en la montaña de la Fuensanta y yo guié una meditación. Fue un éxito. Fue un éxito porque conseguí que Juan, mi mentor, hasta meditara Juan, fue tal éxito que luego las personas nos preguntaban que para cuándo la siguiente. Ya está programada, es el próximo viernes 28 de julio y esta vez es la ruta de la sal en San Pedro del Pinatar y meditación en la playa. El blog. El blog de las mujeres es un lugar. Anda, la foto antigua, no pasa nada. Salía ya, porque la web sale hoy del horno. O sea que hoy en estreno ya sale la web. El blog del Balcón de las Mujeres es un lugar donde asomarse y ver artículos, conferencias, vídeos. Y una cosa que me apetece muchísimo que ya está programada, haré entrevistas a mujeres de relieve y también a mujeres que tienen historias de vida que contar. Los valores de mi proyecto. Ver cómo las mujeres recuperan la confianza en ellas mismas. Veo cómo recuperan la ilusión, la alegría, el brillo en sus ojos. Mi objetivo es abrir más balcones, aparte de este que estoy abriendo hoy aquí en Murcia. El que quiera luego, hay un fotocall que he hecho a modo de balcón. Los hombres también podéis asomaros a ese balcón, haceros fotos. Y muchísimas gracias a todos. ¿Veis esto? ¿Sabéis lo que es? Es algo que tenemos al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Y encima sirve para unir. Mi nombre es Ascensión Aparicio, buenos días, y os quiero dar la bienvenida al mundo Alma León. Un mundo lleno de sensibilidad que todos tenemos en el alma y que se une a la fuerza y al valor del león a través de este símbolo que podéis ver aquí, que con tan solo un gesto transformo en un corazón. Perdón. Que transformo en un corazón. Un corazón que tiene la parte sensible de recordar cuando iba al colegio y lo hacía, la sensibilidad de cuando somos niños, y la fuerza y el valor del león y del corazón que resulta, ¿no? O sea, podemos vivir sin pies y sin manos, pero no sin corazón. Pues este símbolo, el símbolo Alma León, lo he querido trasladar a una serie de joyitas que podéis ver aquí, tanto para ellas, mediante pues pendientes, anillos, pulseras, collares, como también para ellos, con unos gemelos estupendos que quedan fenomenal. También pues se aplica a varias cositas de casa que próximamente tendremos. Para los chicos también tendremos una colección dentro de poco. Y nada, deciros que todas las joyas están realizadas con materiales nobles, tanto oro, oro rosa, plata y también piedras semipreciosas. También es importante que sepáis que todas y cada una de las piezas están realizadas de forma artesanal. Unos orfebres de aquí, de Murcia, o sea, no apostamos por producción en otros países ni nada de eso, sino que cada uno de los corazones está hecho a mano
y está con, o sea, realizado con mucho cariño, con mucho mimo, para que todos podáis llevar vuestro propio corazón. También hacemos o hago alianzas para personas que les gusta el concepto, les gusta lo que significa el símbolo, ¿no? La unión del símbolo, que podéis ver aquí, todas personalizadas, hechas a mano. Bueno, ¿dónde me podéis encontrar? Pues mirad, desde octubre de 2016, que comencé con este proyecto, he participado en grandes ferias de diseño repartidas por toda España, tanto en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, pero también me podéis, se ha desconfigurado un poco, pero bueno, me podéis encontrar en la página web, que es www.almaleon.es, ¿vale? Allí podéis encontrar todas las joyitas. Y también, por supuesto, en redes sociales, por favor. Tanto en Instagram como en Facebook, desde aquí, ya que estamos ahora en familia, estamos todos aquí muy bien, muy a gusto, os animo a que no solamente nos sigáis, me sigáis a mí, Alma León, en Facebook o en Instagram, sino también a todos mis compañeros, por favor. Es muy necesaria la difusión y el compartir grandes proyectos como los que estáis viendo hoy aquí, ¿vale? Bueno, todos tenéis una tarjetita, ¿no? Donde tenéis también la dirección de redes sociales y demás, pero quiero animaros a hacer una cosa. Vamos a ver. Es muy fácil decir, en un cumpleaños, un tal, comprar algo, decir, bueno, voy a comprar un regalo para mi amiga, para mi pareja, para mi tal. Pues quiero animaros a hacer un día cualquiera, no tiene por qué ser un evento especial, coger un elemento como el que tenéis en todas vuestras tarjetitas. Si queréis hacerlo conmigo, os enseño. Tenéis que poner la parte que está abierta arriba, la cogéis abajo y presionando por ambos extremos conseguiréis un corazón. Hay muchas formas de decir te quiero, pero esta es una forma muy sencilla que tenemos al alcance de nuestra mano y que no necesitamos, es muy sencillo, mira, la parte de arriba, ¿vale? Lo coges el clip por aquí abajo en horizontal y haces presión a ambos lados y se convierte en un corazón. Lo vuelvo a repetir, a ver que tengo clips. A ver, lo ponéis en horizontal, ¿correcto? ¿Vale? Lo cogéis de abajo con el palito que se queda suelto arriba, ¿vale? Y entonces lo cogéis abajo y con los dos dedos hacéis presión hacia arriba y se convierte en un corazón. ¡Es magia, por favor! Pues os animo que a esa amiga, ese amigo, esa pareja, ese compañero, esa madre, ese padre, que queráis decirle te quiero, sin tener que utilizar ni comprar nada, con estas cosas tan sencillas se puede demostrar el amor que sentís por los demás. Muchísimas gracias. Quiero que por un momento os imaginéis en vuestra casa, que se os ha roto el enchufe del dormitorio y os venís arriba y decidís arreglarlo vosotros mismos. ¿No os ha pasado algo parecido a esto? ¿Quién me mandaría a meterme en estos fregados? Pero vamos más allá. Os han regalado una preciosa barbacoa de jardín. Y os venís arriba otra vez de nuevo e intentáis montarla. ¿No os ha pasado algo parecido a esto? Sí, esta barbacoa es una divinidad. ¿Por qué la mía no es igual? ¿Por qué? Porque la vida es dura. Esos momentos de frustración
en los que hemos decidido venirnos arriba, como he dicho antes, pero sin un asesoramiento adecuado. Cuando te pasan ese tipo de cosas, decides acudir a una suerte de caja de herramientas que viene a ser algo así, en lo que no sabes muy bien si meter la mano va a ser peor el remedio que la enfermedad. Tradicionalmente, uno podía pensar, bueno, pues voy a la ferretería de toda la vida. Esa persona que lleva toda una barbaridad de años dedicado al comercio, que conoce todos esos truquitos del hogar y que siempre te ha dado la solución perfecta para tus necesidades de hogar. Pero claro, hay que ser conscientes de que la realidad del ferretero no es la más halagüeña hoy en día. El ferretero y las ferreterías hoy en día es cuando más competencia encuentran. De su mismo sector, grandes superficies, y ya lo que les faltaba encima es nuevos canales de distribución y de venta, como es Internet. Internet que, por otro lado, deciden, bueno, pues es un sector en el que tenemos que entrar. Pero claro, surgen dos problemas fundamentales. No tiene los conocimientos necesarios y no tiene la infraestructura ni inversión necesaria para ser competentes a nivel online. Pero claro, ya existen soluciones. Todos conocemos la venta por Internet en Amazon, por ejemplo, que es genérico, pero podemos comprar cualquier tipo de producto de ferretería o bricolaje. O más específico, Leroy Merlin, el cual es el gigante que tiene superficies físicas y además una tienda online que funciona razonablemente bien. Y por último tenemos Mano a Mano, que igual la conocéis menos, pero es una startup francesa que acaba de aterrizar en España y viene a ser un marketplace de ferretería y bricolaje. O sea que ya existen soluciones. Pero claro, estas soluciones están única y exclusivamente enfocadas en el cliente. No piensan para nada en ese sector de ferretería tradicional. Por lo tanto, ¿dónde queda el ferretero? ¿Qué espacio le queda al ferretero? Ese espacio es tu tuerca. En tu tuerca es el canal online del ferretero tradicional. Un canal en el que él puede volcar su principal propuesta de valor, que es el asesoramiento especializado por una vida dedicada al comercio. Ese aprendizaje que lleva años y años de experiencia y que Leroy Merlin jamás podrá igualar. Por lo tanto, somos la ferretería online. Pero bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Usuarios tienen problemas, como los que hemos comentado al principio, montando su barbacoa o poniendo el enchufe. No saben muy bien cómo hacerlo y nos trasladan esa pregunta a tu tuerca, ya sea vía telefónica, ya sea por chat, por mail, o incluso en videotutoriales de YouTube y consejos especializados en Facebook. Todos y cada uno de vuestros problemas se trasladarán a nuestra comunidad de ferreteros, en la que ellos podrán asesorar en tiempo real todas y cada una de vuestras necesidades. Por otro lado, el ferretero obtendrá esa visibilidad que necesita para vender online sin hacer esa inversión la cual no tiene. Podrá ofrecer sus consejos igual y exactamente que lo hace en su ferretería tradicional. Y además, todos y cada uno de los productos que se vendan serán servidos por vuestra ferretería más cercana. Por lo tanto, nuestro modelo de negocio consiste en la comisión por venta de productos de bricolaje. Y por otro lado, la visibilidad en el punto de venta. Vamos a acudir a todas las ferreterías y vamos a dejar nuestro sello para que todos los clientes que vayan puedan conocer que ese ferretero al que siempre han tenido su fidelidad puedan tener esa misma fidelidad a nivel online. El equipo a día de hoy está compuesto por José y Roque, que soy yo. José es ferretero, lleva 20 años dedicado al comercio. Yo soy historiador de arte y máster en MBA. Y formamos un equipo en el que José me comentó el problema que había detectado y entre los dos decidimos llevarlo a cabo. ¿Dónde nos encontramos hoy? Hoy
Estamos en Murcia, tenemos contacto con 5 ferreterías, las cuales están dispuestas a trabajar con nosotros, además de tener nuestra propia ferretería. La idea es testar en Murcia y saber si es viable para lanzarnos al resto de España. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Qué miedo da esto desde aquí arriba. Y después de haber pasado un montón de talento por aquí, lo tengo enormemente complicado. Así que voy a hacer lo que pueda. Cuenta la leyenda que en una ocasión se criaron juntos, crecieron juntos, un junco y un roble. Cuando el roble fue un árbol potente, robusto, hermoso, se reía del junco, que le decía, uff, no tienes apenas tronco, tu tronco no aguantaría medio kilo de peso, no tienes ramas, eres un endeble, no tienes estilo como yo, mira qué porte tengo de árbol. En realidad, no sé ni por qué estoy hablando contigo. El junco solo se lamentaba, no hacía caso de esos comentarios, solo se entristecía de ver qué poco tenía aquel robusto árbol de sentido común y de inteligencia emocional. De repente, la comarca fue sacudida por un huracán enorme, muy virulento, donde el roble hacía todo lo que podía, todo lo que sabía, para mantenerse erguido, tal como él se creía que era. El junco se fue replegando y se fue adaptando a los nuevos tiempos y a las circunstancias. El tornado acabó sacando al roble del sitio, lo arrancó de la tierra, lo arrancó de su hábitat y acabó siendo madera para los leñadores. Cuando todo volvió a la calma, el junco se desplegó, estaba íntegro, estaba entero, estaba tal cual era él. Sí, tal vez aparentemente escuchumizado, puede ser, pero vivo, entero, haciendo su función aún. Y al ver pasar al roble, solo se le ocurrió pensar, qué pena, que tanta soberbia y tanto ego a veces no nos deje ver qué es la capacidad que tenemos los árboles, en este caso los seres humanos, en este nuestro, de sobreponernos a las circunstancias, de tirar para adelante y de luchar. ¿Quién soy? Bueno, pues yo me siento bastante junco por mi capacidad de resiliencia, por mi capacidad de resistir, de reinventarme, de recuperarme. Perfectamente podría ser una mujer del balcón de las mujeres de Ana, perfectamente. Pero antes creía que era una ejecutiva brillante, me comía el mundo, ¡buah! No veáis, Murcia temblaba cuando Toñi López salía a la calle. Trabajaba en una empresa que durante 20 años fui ejecutiva delegada de esta empresa, una empresa catalana, y llevaba a mi cargo un equipo de 25 personas, principalmente en ventas y selección de personal. Y claro, yo me creía, ¡buah!, un supersueldo, un estatus social, que aquí en Murcia, bueno, yo creo que en España todo eso no se nota, y me creía la reina del mambo. Hasta que un día me llegó la enfermedad. Me he sentido muy identificada con Juan, no sé si está por ahí, si ya se ha marchado, pero de repente me dicen que tengo cáncer, tengo un cáncer de mama. Y tienes todos esos sentimientos que él lo ha explicado genial, se nota que es periodista, yo no soy periodista, no lo voy a saber hacer igual de bien, pero sentí lo mismo, pero además, él no lo ha dicho, pero además sentí la sensación de culpabilidad. Dije, ostras, perdón por lo de ostras, ahora le voy a meter en este embolado a mi familia, en este miedo, en esta historia. Y empezaron a surgir un montón de miedos y de cosas en la cabeza. Por supuesto, se piensa en la muerte, porque se asocia cáncer a muerte, etcétera, etcétera. Pero yo, como soy una tía positiva, me siento en el sofá y dije, a ver, tienes dos opciones, o acurrucarte y llorar y hundirte, o resurgirte. Porque antes de eso,
La empresa a la que llevaba 20 años trabajando, como no había cogido ninguna baja, pues no estaba acostumbrada a mis bajas, claro. Y había cogido una, pero duró un año. Y entonces me invitó a marcharme. Me hizo creer que me iba yo, eso sí, pero en realidad es que prescindió de mis servicios. Y de repente me veo en la calle con 50 años, ahora tengo 53, haciéndome esta pregunta, ¿ahora qué? Hubo un momento en el que además me sentí un despojo ya a nivel social, laboral. Así que dije, Toñi, saca de tus recursos y demuestra lo que eres y lo que vales, por ti sobre todo. Y empecé a reinventarme, llegó el momento del cambio. Cambiar a mi edad, habiendo estado tantos años metida en un búnker, no era fácil, pero era Toñi López. Y Toñi López, ya se ríe mi mentor, pero Toñi López cuando resurge, resurge. Y tenía que hacerlo, y tenía que reinventarme. Así que cogí, me fui, agarré mi dinero del desempleo, lo capitalicé y el dinero que me habían dado por esa patadita en el culo amablemente y puse en marcha todo ese montón de cosas que yo tenía en la cabeza un montón de años que me gustaba hacer y que por presión de los tiempos y porque la empresa no es tuya no podía hacer. Me formé como coach de empresa, que es donde yo vibro y donde yo muevo. Me estoy moviendo mucho porque mi marido siempre me dice, cuando estés en el escenario no bailes. Pero es que soy muy bailarina, no lo puedo remediar. Me recordé a mí misma cuáles son mis valores, qué es lo que quiero hacer. Me recordé que éxito solo en el diccionario viene antes que trabajo, que para tener éxito hay que trabajar. Y por supuesto me recordé al que tú puedes. Porque yo puedo, porque vosotros podéis, porque todos podemos, cuando hay actitud y cuando hay ganas. Así que hice una fábrica de sueños y objetivos cumplidos. Nació lo que es TLG Coaching. La palabra coaching, que está ahora un poco así como, no sé cómo decirlo, la vamos a quitar si queremos, pero en cualquier caso, el objetivo de TLG Coaching no es nada más que trabajar en distintos ámbitos, que ahora lo voy a explicar, en distintos ámbitos, pero sobre todo intentar poner mi granito de arena en cuanto a humanizar un poquito la empresa. Esta es mi función en mi trabajo con empresas. Afortunadamente no llevo demasiado tiempo, pero ya tengo una cartera de clientes interesante y ahora explicaré un poquito. ¿A quién vamos dirigidos? Pues vamos dirigidos en principio a empresa, como digo. Trabajamos los equipos, trabajamos los ejecutivos, trabajamos un poquito pues todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con la mentoría, con la... en fin, un poquito la línea para que en las empresas, después de estar yo trabajando tantos años con equipos, me he dado cuenta que hay mucha... falta de cohesión en los equipos, y si un equipo no está conectado, no está cohesionado, es muy difícil que funcione. Con lo cual, específicamente, es una de nuestras fuentes de trabajo el trabajar con los equipos, con su cohesión, con la seguridad, con que entiendan que cada uno de nosotros que formamos parte de un equipo, por absurda que parezca nuestra función, es muy importante en el equipo. Y si hubiera tiempo, haríamos un montón de cosas muy chulas que nos dan a entender o que nos explican de una manera gráfica que sin mi apoyo, que sin mi trabajo, por poco que a mí me parezca, todo esto no tendría sentido. ¿Sí? Y después, no me quiero pasar de los 4 minutos, me ha dicho ahí que me va a avisar, pero como soy miope, me va a dar igual. Y la otra línea que trabajamos, con la que trabajamos... En TLG Coaching son los talleres en general de crecimiento personal, que lo hace, bueno, hay un grupo de compañeros con los que trabajo, entre los que hay también psicólogos, pedagogos y demás, y hacemos todo tipo de talleres, insisto, de crecimiento personal. Y específicamente trabajamos los talleres de risoterapia. En mi no parar de formación, porque desde que dejé el trabajo no paro de formarme, me hice también risoterapeuta y la risa es algo muy serio. En los talleres de risoterapia hemos creado tres vertientes, tres pies o tres líneas de trabajo. Una que va dirigida al sector salud, porque después de esa
historia a la que hoy agradezco haber vivido, porque he aprendido y madurado y crecido mucho como persona, como ser humano. Centramos los talleres de fisioterapia en salud, en personas principalmente que están atravesando situaciones como aquella. Cuando salí de esta situación, lo primero que hice fue ir al centro del cáncer y ofrecer mi ayuda, y estuve colaborando en el Hospital Reina Sofía para que aquellas mujeres que salían con ese shock tuvieran claro que después de esto hay vida y hay muchas cosas por hacer, que esto solo es un tropiezo y una pequeña caída, pero que te levantas, te sacudes y sigues funcionando. Y la segunda pata es la comunidad escolar. Hacemos talleres de risoterapia combinado, niños con padres y, por supuesto, pues AMPAs, profesores y demás. Pero, sobre todo, trabajamos a la combinada de manera que los niños interactúen de una forma más cercana con los padres y se puedan comunicar mejor. Son fantásticos y os recomiendo que algún día vengáis a alguno de mis talleres, que otra cosa no sé, pero reíros, os vais a reír seguro. Y la última pata de los talleres de risoterapia es la empresa, que aquí ha habido que disfrazarlo, porque como todavía tenemos un poco los empresarios, todavía tenemos un poco la mente como muy en números, nos cuesta relacionar que un trabajador feliz es bastante más productivo, ¿no? Entonces, en la empresa, pues, lo enfocamos un poco como gestión del estrés, pero a fin de cuentas lo que hacemos es eso, reírnos. A mí me gustaría hacer una dinámica de risoterapia aquí, pero sé que no hay tiempo, ya me están mirando por ahí y no la voy a hacer, pero sí que vamos a hacer dos cositas. Una, si no estoy equivocada, os han debido de repartir unas canciones, que es mi canción emblema, que es una canción que cuando yo estoy mal la pongo, y si voy en el coche y me cojo autovía, camino de donde sea, y me la pongo a todo volumen, me levanta la moral, me anima, me empodera y me ayuda a salir de donde estoy. Os voy a pedir que me ayudéis, pero antes voy a pediros que os levantéis para prepararnos para hacer esta dinámica o esta canción. Voy a pediros a todos que os levantéis. Esto es una tontería, pero a lo mejor nos deja algo en la mente. Os voy a pedir que levantemos los brazos, arriba los brazos todos, Carlos, que no te veo, arriba los brazos, así se... Todo lo que podamos, todo, lo más que podamos, como que queremos coger el cielo. Estamos arriba, tenemos la mano todo lo que queremos, arriba todo lo que podemos. ¿Sí? ¿Ya no podemos más? Vale, pues ahora vamos a intentarlo un poquito más. Vale, todos hemos podido más. Siempre se puede más. Quiero pedir a mis compañeros que suban al escenario y entre todos, público y vosotros, terminamos. Cantamos la canción y nos vamos, ya dijimos. Y cantamos esa canción, Resistiré. Muchas gracias. ¿Vamos? Se me den los recuerdos y ya rotan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
Bueno, buenos días a todos. Seguramente la mayoría de los presentes, en más de una ocasión, os habéis encontrado que ha llegado el fin de semana y no sabíais muy bien qué eventos o qué planes había a vuestro alrededor, no sabíais ciertamente dónde consultar la agenda cultural de vuestra ciudad. O incluso que a mí también me ha pasado, os habéis enterado de un concierto que tenéis muchas ganas de ver, pero al día siguiente de su celebración. Para evitar todo esto, se está desarrollando Murcianeo. Es una agenda inteligente pensada para descubrir y compartir eventos y sitios de interés de toda la región. Bien, como todos sabemos, en Murcia cada vez existe una agenda cultural más amplia, también el turismo está creciendo. Por otro lado, también se ha demostrado que los canales comunes de comunicación, de promoción de eventos, pues no están terminando de funcionar o no son del todo productivos. Por todo ello, pues uno de los principales objetivos de Murcianeo es crear un canal común para toda la región, de promoción de eventos y lugares interesantes, como decíamos, que intentar que sea válido para murcianos y también para visitantes. También proveer tanto a la administración pública como a entidades privadas de un canal de promoción de eventos y, asimismo, pues, fomentar el turismo interno, nacional e internacional. Bien, uno de los principales canales de la plataforma, pues, está basado en una aplicación móvil en la que los usuarios, pues, podrán consultar eventos y lugares personalizados para sus gustos y preferencias, pues, a través de diferentes pantallas, listados, mapas, calendarios, etcétera. Por supuesto, va a tener un filtro siempre para poder decidir qué tipo de eventos visualizar, pues entre todos ellos, pues, pueden estar eventos culturales, deportes, eventos para niños gratuitos, también puedo consultar restaurantes, museos, sitios naturales para visitar, etcétera. Algo, pues, muy completo y muy actualizado. ¿Por qué es una agenda inteligente? Bueno, se está desarrollando un algoritmo interno que lo que va a hacer es aprender de la experiencia del usuario, del uso que éste haga de la aplicación, para poder aprender de él y poder ofrecerle contenido que realmente sea de su interés. También la aplicación va a contener un servicio de notificaciones, entre ellas un servicio anfitrión, que lo que hará es guiar al turismo o al visitante desde el primer momento que llegue a la región, pues indicándole qué eventos hay a su disposición, qué lugares tienen cerca para visitar, etc. Y entre otros avisos, pues también habrá notificaciones por geolocalización, recordatorios y bueno, gestión de eventos preferidos. Otra de las funcionalidades de la aplicación, por supuesto, va a estar traducida a varios idiomas. Se van a poder comprar entradas para eventos directamente en la aplicación. También tendrá vistas 360 de los lugares. Habrá interacción social entre usuarios. Se podrá consultar en tiempo real la disponibilidad o bueno, el tráfico que haya en carretera. Y también se podrá visualizar en tiempo real diferentes webcams por toda la región, pues para ver el estado de carreteras, cómo está la playa, de gente, de viento, etc. Bien, actualmente, pues, se está formando un equipo para concluir el desarrollo técnico del proyecto lo antes posible, al mismo tiempo que se está buscando financiación y, bueno, algún sponsor que colabore con el desarrollo económico del proyecto. El modelo de negocio de Murcianeo está basado en la publicidad y en la adquisición de Big Data de calidad. Y bueno, actualmente ya está en marcha y está disponible en Android, para dispositivos Android y Google Play, pues una demo que ya es bastante funcional. Y la idea es validar ese piloto en Murcia para hacerlo escalable también a nivel nacional. E incluso, pues, bueno, si surge y se puede, pues expandirlo a nivel internacional. Tras demostrar gráficamente lo sencillo que sería conquistar el mercado asiático, podemos ver la previsión de crecimiento que tenemos. Como decíamos, ahora mismo ya hay una versión de la aplicación para Android que está teniendo muy buena acogida. Se han hecho 1.200 descargas y muy buenas valoraciones en casi dos meses.
Y bueno, la idea es, pues a partir de enero, pues monetizar empezar a monetizar por publicidad e incluso ya hacer la aplicación escalable al resto de España. Ahora mismo, pues la idea es centrarse en hacer comunidad, masa de usuarios y que sea una herramienta realmente útil. Y bueno, sin más, animaros a que descargue la aplicación, es gratis, solo ocupa 3 megas y no os perdáis nada a ningún evento de este verano. Sin más, pues dar las gracias al Info y a la EOI por apoyar estos programas que son tan útiles. Buenos días, ¿se oye? ¿Sí? Bueno. Buenos días, mi nombre es Pilar Benavente y junto con mi compañera Manuela Martínez formamos el equipo de Digitalizamos. ¿Quién no alguna vez, buscando entre los cajones, ha encontrado una foto o un documento relacionado con su abuelo, una postal o cualquier otra historia? ¿Vale? Y os hago la pregunta contraria. ¿Quién no ha perdido alguna vez alguna foto o algún documento valioso? La verdad es que, ¿qué sentimiento ha provocado esa pérdida? Un sentimiento bastante, bastante triste, ¿no? La cuestión es que, desde que nacemos hasta que nos morimos, a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos generando muchísima documentación. Y si extrapolamos eso a lo que son instituciones, normalmente, ¿vale?, hay muchísimo, muchísimo volumen de documentación. La cuestión es que pensad que a lo largo de toda la historia, en todo el mundo, el volumen es gigante, ¿vale? Nosotros, en Digitalizamos, ayudamos a todas estas instituciones, empresas, particulares, a conservar todo el patrimonio y recuerdo a través de un servicio profesional de digitalización. Además, lo hacemos con nuestro propio equipo de digitalización. Un ejemplo de nuestra digitalización. Nosotros, cuando ofrecíamos este servicio, nos dimos cuenta de que existían algunos problemas con los equipos que utilizábamos. Básicamente, no había poca portabilidad en los equipos. Nosotros, normalmente, lo que hacemos es trasladar nuestros equipos a las instalaciones del cliente y esta poca portabilidad nos hacía bajar la eficiencia. Luego, estos equipos tenían gran obsolescencia, lo que hacía que estos equipos fueran muy cerrados y no fueran actualizables. Y luego, la verdad es que, aparte de estos dos problemas, los altos costes que tenían. Básicamente, están en torno a 25.000 y 30.000 euros, ¿vale? Para que veáis lo grandes que son estos equipos, en comparación con una persona, os hemos puesto aquí una foto. Nosotros, la solución, fuimos visitando ferias, estuvimos buscando muchísima información exhaustiva en Internet y vimos que ninguno de estos equipos solucionaba estos problemas, ¿vale? Así que, pues, como solución, buscamos una solución un poco drástica. Pero ahora nuestra compañera Manuela os lo presentará. Hola, buenos días a todos. Desde Digitalizamos, la solución que optamos por hacer fue desarrollar nuestro propio equipo de digitalización, consiguiendo que fuese portable, modular y económico. Portable en la medida de, en comparación con otros equipos, facilitándonos un poco agilizar el servicio que ofrecíamos. Modular, permitiendo que fuera totalmente actualizable a nivel hardware y software. Y mucho más económico respecto a los existentes en el mercado. En lo que es nuestro trabajo a lo largo de nuestra historia, podemos destacar varios proyectos, entre ellos, el modelo de negocio sería el renting y venta de equipos,
así como seguir ofreciendo el servicio de digitalización. También quería comentaros que entre los proyectos que hemos participado nos gustaría destacar el proyecto Carmesí, que es un proyecto en el que se ha digitalizado todo lo que es la documentación más importante de los archivos históricos aquí en la región de Murcia, y también hemos participado en el repositorio de la Biblioteca Digital Florida Blanca, que contempla todo lo que es el fondo antiguo de la Universidad de Murcia. También me gustaría compartir con vosotros una historia que casualmente me pasó trabajando aquí, y fue que estábamos digitalizando un libro, llegó una persona, personal de aquí del archivo, y me realizó una consulta. Fue que me comentó si le podría digitalizar la única foto que le quedaba de su padre, que había fallecido siendo ella niña, y que su perro la había mordido y la había deteriorado. Le comenté que sí, al día siguiente vino con la foto, se la digitalicé y a última hora de la mañana volvió a ver el resultado, y lo que es la emoción y alegría que le produjo a esta persona es la satisfacción que nos produce a nosotros el poder ayudar a conservar esos recuerdos y la memoria de todos. Y la tarjeta esta. También quería comentaros, no sé si en la entrada habréis podido coger o en la salida, también hemos hecho lo que es una tarjeta de visita de la empresa con un descuento del 10%. Y nada, y simplemente ya acabar diciendo que muchas gracias a todos por estar aquí, a la EOI, a todo el equipo que hemos conocido, en especial a Juan Martínez, nuestro mentor. Sí, bueno, y también a nuestra familia que nos soportan día a día en todas estas locuras que nosotros nos metemos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hola. Yo soy Mario Contesoto y mi proyecto se llama Bianco Contesoto. Consiste en la importación de Prosecco. Que aquí, si puedo hacer una pequeña encuesta en un momento, mis compañeros, por favor, no contestéis, porque así me rompéis el efecto. Entonces, de aquí, ¿quién conoce el vino Prosecco? ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién conoce de aquí el vino Prosecco? De puta madre. Fijaos, uno, dos y tres. Eso es justamente el problema que yo intento solucionar. A ver, os pongo en contexto por qué hago yo esto de traer vino Prosecco. Mi padre, que está aquí, es italiano y es de un pequeño pueblecito que se llama Moriago de la Batalla, que está situado entre las colinas donde se produce el mejor prosecco, en la zona entre dos pueblecitos que se llaman Cornegliano y Valdoviadene, que es donde está la denominación de origen superior de este vino. Es una zona muy pequeñita y yo tengo la suerte, mi padre es de allí, mis abuelos son de allí, tengo tíos allí, entonces todos los años suelo ir allí a visitar a mi familia. He visto que allí el vino Prosecco, para cualquier ocasión, está ahí. Tú vas a casa de un amigo y lo primero que hace es abrirte una botella de Prosecco. Vas a una boda y solo se bebe Prosecco. Entonces, como aquí en Murcia no se conoce, y en España en general tampoco, yo pues me decidí, ya que lo conozco bien, me gusta mucho y sé que tiene muy buena fama, he decidido pues traerlo aquí a Murcia. ¿Cómo lo hago? Pues aquí lo que he estado comprobando es que hay muy poca variedad y oferta de Prosecco. Hay algunos restaurantes gourmet, como el supermercado gourmet del Corte Inglés, que tiene una variedad, algunas bodegas como Pérez Barba, que tiene otra variedad, en el Carrefour tiene una variedad de una calidad un poco relativa. Y entonces yo, como allí tengo a mi tío, que es un apasionado del Prosecco, y un experto, porque vive allí, su afición es ir a las bodegas a visitar Prosecco, sus amigos, muchos de ellos tienen sus propias bodegas, entonces me lo he quedado como socio y le he pedido que me eche una mano en la selección de unas variedades que sean de buena calidad y aparte que cumplan unas expectativas que yo tengo en cuanto a lo que quiero ofrecer, que es una calidad lo más selecta posible, ya que es un producto poco conocido,
es tipo champán o tipo cava, o sea que va muy bien para celebraciones, para maridaje con pescado, con sushi también se puede utilizar, que eso fue mi compañera Ana que me dio la fantástica idea. Y entonces, claro, mi público objetivo, ahora vosotros sois potenciales clientes también porque conocéis el Prosecco, es, aparte de toda esa gente que no lo conoce, que me tengo que encargar yo, que aparte, no lo he dicho, pero soy diseñador gráfico, y entonces estoy haciendo mucho hincapié en toda la parte de la comunicación y de la publicidad. He preparado unos cuantos eventos en los que siempre preparo mis carteles, mi propaganda, tengo mis tarjetas de visita. Y aparte de vosotros, pues restaurantes italianos que si quieren destacar pueden ofrecer un producto de una calidad que aquí no se va a encontrar, que eso lo tengo yo. También en los chiringuitos, para el cóctel que está ahora de moda, que se llama el Spritz, no sé si alguien lo habrá conocido, pues se hace con Prosecco. Aquí en España se hace un Spritz, que no es, porque se hace con cava, por la falta de disponibilidad de Prosecco. Entonces, ahí es donde yo voy a dar el punto de originalidad a este cóctel. Y aparte, pues estoy preparando unos packs con tres tipos distintos, un frizzante, un espumoso brut, que es que tiene menos azúcar, y uno extra seco, con más azúcar, para dar a conocer y que el público base, por así decirlo, que aún no conoce el Prosecco, pueda aprender a apreciarlo y a disfrutarlo. Y con esto me despido y ahí tenéis fuera una muestra de los productos que tengo, por si tenéis curiosidad, ya que no, como no lo conocéis, ya por lo menos podéis salir de aquí diciendo que sabéis algo más. Gracias. Muy bien. Buenos días a todos, mi nombre es Abel López y mi proyecto se llama Gel Foto. Antes de empezar a describir un poco en qué consiste mi proyecto, me gustaría que vieran esta imagen. Por eso la he puesto en grande. ¿Vale? ¿Qué es esta imagen? Es una fotografía al gelatinobromuro de plata. ¿Eso qué es? Da igual, ¿vale? Simplemente una fotografía de principios del siglo XX, ¿vale? Si yo les digo eso, seguramente en la sociedad en la que estamos ahora, donde hacemos cientos de imágenes, seguro que hoy aquí mismo los compañeros fotógrafos han hecho cientos de imágenes de este evento, pasa un poco desapercibida, ¿no? ¿Qué valor puede tener una sola imagen? No tiene valor para nadie, ¿no? A no ser que yo les diga que la persona que sale aquí, es mi abuelo Paco de verdad. Mi abuelo Paco, el mismo que me llevaba a los columpios, el que me llevaba al parque, el mismo abuelo Paco que ya no existe, ya falleció, y este es uno de los pocos recuerdos que yo conservo de él. Como entenderán, lo trato con guantes, en una funda de conservación, lo trato con mucho aprecio. Quiero saber más o menos cuántas personas de aquí tienen fotos similares en casa. Más o menos, mucha gente. Y ahora quisiera saber quién la tiene correctamente digitalizada, conservada. Nadie, ¿verdad? Suele pasar. Les tenemos mucho aprecio a estas fotos, pero la realidad es que con el tiempo, hagamos lo que hagamos, esto desaparecerá. No se asusten porque el original está aquí, eso era una fotocopia, ¿vale? Bien, este es el sentido que Gelfoto quiere darle a la fotografía. Nuestro objetivo es ayudar a la conservación de fotografía. ¿A quiénes nos dirigimos? Pues nos dirigimos a todas estas personas que tenemos fondos fotográficos en nuestras casas y que tenemos esa, ¿no?, esa cajita de zapatos que podríamos digitalizar. También nos dirigimos a los fotógrafos que llevan 50 años haciendo fotos. Imaginaros la de fotos que tienen en su casa, ¿no? Las colecciones y los fondos que tienen ellos, fondos propios. Y muchas veces no tienen los recursos suficientes para digitalizarlos y conservarlos correctamente. También a las propias instituciones, que casi están muriendo de éxito. El caso, por ejemplo, del Archivo General, donde estamos, o el CEIFOR, que forma parte de este centro, donde se conservan fotografías, pero reciben tantas donaciones que no tienen los medios, ni en personal, ni en equipo, ni los recursos económicos suficientes para digitalizar y conservar todo este patrimonio. Bien, ¿cómo vamos nosotros a ayudar a estas personas? Primero con nuestro equipo. Nuestro equipo es un equipo joven, formado en conservación, digitalización e historia del arte, y hemos diseñado nuestro propio sistema de digitalización. Un sistema de digitalización que supera a los mejores sistemas del mercado.
Aquí hemos hecho una comparativa. Debo darle las gracias al Archivo General porque nos están ayudando mucho a testear nuestro sistema. Estas digitalizaciones tradicionales las hemos realizado aquí con ellos y luego hemos contratado con nuestro sistema el escáner plano, el de toda la vida, escáner de negativo, algo más específico, y el escáner que utilizamos nosotros de digitalización. ¿Vale? Quizás aquí en el cañón, a simple vista, se ve que nuestra digitalización tiene una mayor gama tonal. Si nos metiéramos en Photoshop, veríamos que el histograma es mucho más complejo. Pero bien, ¿qué nos posibilita esto? Nos posibilita que podemos hacer exposiciones como la que realizamos aquí en el Archivo General hace unos meses, de Juan Orenes, un fotógrafo murciano, muy buena. Aquí, como ven, esta es una digitalización anterior de una empresa que realizó hace 10 años la digitalización. No se puede comparar porque 10 años en tecnología es un siglo. Pero bueno, lo que sí que quiero ver, sí que quiero que vean, es que estas zonas que nuestro sistema nos permite recuperar dan la posibilidad de cuando realizamos una exposición, un libro de autor, cualquier cosa, tenemos una base donde tenemos los tonos ahí, ¿no? Es mejor digitalizar con calidad porque luego es mucho más fácil restaurar. Bien, pero lo que más llama la atención de nuestro sistema no solo es la calidad, sino el tiempo. Si se fijan, el escáner plano tardó 3 minutos 24 segundos en digitalizar esa imagen, con la misma calidad y resolución que el escáner de negativo tardando casi 8 minutos. Nuestro sistema lo hizo en 8 segundos. ¿Esto qué posibilita? Varias cosas. Para empezar, a las personas que tienen fotos en su casa, estoy seguro de que si nosotros enviáramos por internet, ¿no?, con una cajita las fotos a una empresa y nos la devolvieran, sería curioso. Pero ¿y si cuesta 1.000 euros? ¿Alguien lo haría? Seguramente no. ¿Pero y si costara 100? En ese momento quizás nos lo planteamos conservar los recuerdos de nuestra familia. A los fotógrafos, que tienen grandes fondos fotográficos, no tienen los recursos, pero con este tipo de digitalización podemos abaratar tanto el coste, por una simple cuestión de tiempo, que le vamos a dar la posibilidad de digitalizar todo su fondo y ayudarle con nuestro equipo a su difusión por medio de exposiciones, por medio de colecciones virtuales que se puedan descargar, una serie de servicios que les van a ayudar a potenciar su obra y que no quede en el olvido. Y, por supuesto, también a las instituciones, que les vamos a ayudar ayudarles también con proyectos perfectamente viables a realizar sus digitalizaciones y a conservar su patrimonio, ¿vale? Pues simplemente este es el objetivo de Gelfoto, ayudar a la fotografía, y muchísimas gracias por habernos escuchado. Bueno, hola, buenos días. Soy Carlos Díaz, soy arquitecto y desarrollador de realidad virtual, y os voy a hablar de Ubicuo, mi proyecto empresarial. Ubicuo somos una empresa de servicios en la que nos dedicamos a hacer realidad virtual para arquitectura. El origen de este proyecto tuvo lugar durante mi etapa final de mis estudios como arquitecto. Ahí detecté un problema. Ahora sí, ahí detecté un problema. Y es que no siempre es fácil para todo el mundo entender los planos de arquitectura. Y es que, seamos sinceros, muchas veces los arquitectos nos olvidamos nos ponemos a dibujar líneas y al final no hay quien lo entienda, es un lío. Y esto tiene una consecuencia, que a veces la persona a la que le estamos intentando explicar el espacio o el diseño que hemos hecho no consigue entender la propuesta que le estamos transmitiendo. Todo esto al final se traduce en un coste de dinero y de tiempo. La solución que nosotros planteamos es la utilización de realidad virtual. Brevemente, la realidad virtual es una tecnología que trata de hacer pensar al usuario que está en un escenario real, cuando en realidad lo que está viendo es un escenario creado por ordenador. Para crear estos escenarios, nosotros lo que hacemos es utilizar la tecnología desarrollada durante años por la industria del videojuego y que hoy en día está comenzando a utilizarse en otros sectores más allá del ocio. Para ello también contamos con un equipo de profesionales multidisciplinar, lo cual nos permite afrontar o desarrollar proyectos a medida de cada cliente. Y ahora voy a poner un pequeño vídeo, porque al final esto, una imagen dice más que mil palabras, pero en este caso una imagen en movimiento, mucho más. Nosotros tratamos de evitar este tipo de situaciones, en las que al usuario final le produce una frustración no poder entender los planos. Gracias a estos gráficos hiperrealistas que conseguimos y a la capacidad de interactuar con esos escenarios
a la que dotamos a los usuarios gracias a esta utilización de unos periféricos específicos, mandos y gafas específicas para realidad virtual, lo que conseguimos es proporcionarle una experiencia inmersiva. Eso quiere decir, el usuario al final se siente parte del escenario que está viendo. La tecnología que nosotros utilizamos está basada en físicas realistas y permite cambios en tiempo real, lo que es un gran valor añadido respecto a lo que las empresas de la competencia, empresas que desarrollan infografía 3D, están utilizando hoy en día. Y luego, una parte fundamental, ¿cuál es nuestro modelo de negocio y quiénes son nuestros clientes? Nosotros somos una empresa B2B, es decir, empresa a empresa. En otras palabras, nuestros clientes son otras empresas para las que nosotros realizamos los escenarios de realidad virtual y que ellas utilizarán estos escenarios con sus propios clientes. Estas empresas provienen del sector de la arquitectura, ya sean inmobiliarias, constructoras, promotoras, y son empresas que actualmente están desarrollando proyectos de presupuesto medio-alto, lo que implica que actualmente ya están destinando una parte del presupuesto de sus proyectos a la generación de imágenes 3D. Nosotros pretendemos reemplazar a esas empresas que hoy en día simplemente realizan 3D, ya sea a nivel de imagen o un simple vídeo. Luego, ¿en qué etapa se encuentra Ubicuo? Nosotros hasta ahora hemos pasado por distintas etapas. Una etapa bastante extensa de formación y preparación en el uso de estas tecnologías, ya que no hay que olvidar que estamos en la etapa de nacimiento de la realidad virtual, por lo cual, aparte de formarnos, estamos haciendo un poco esa labor de evangelización, ya que antes de explicar a cualquiera de qué va nuestra empresa, tenemos que explicarles de qué va la realidad virtual. Además de esta etapa de preparación en cuanto al uso de la tecnología, también nos hemos preparado a nivel empresarial, que hay que destacar que hemos formado parte de varios programas de aceleración, a nivel nacional, como este de aquí de Murcia, y luego a nivel europeo, que hemos estado en Alemania, en Italia. Y ahora, el paso inmediato que vamos a hacer es ya la puesta a prueba de nuestro producto mínimo viable, nuestro servicio, con los primeros clientes que esperamos captar. Y a renglón seguido, la puesta en marcha de nuestra oficina en Valencia, porque es uno de los tres puntos estratégicos en Valencia donde podemos captar a los profesionales que provienen del sector del videojuego, que al final son los profesionales de los que nosotros nos vamos a nutrir. Y es en este punto en el que tendremos que buscar esa primera ronda de financiación. Luego, aquí me gustaría contar una pequeña anécdota que mis compañeros están cansados de oírme, que es el momento en el que yo entendí que realmente el potencial que tenía la realidad virtual. Y fue como colocándole unas gafas de realidad virtual a mi abuela, fui capaz de enseñarle, sin necesidad de explicarle nada, cómo eran esos espacios que yo había diseñado en mi proyecto final de carrera de arquitectura y que fue el germen de todo esto. Ella fue capaz de entenderlo, sin necesidad de una explicación, lo que meses antes mis profesores de arquitectura, señores catedráticos de arquitectura, tenían dificultades para entender. Entonces, en Ubicuo estamos convencidos de que la realidad virtual es un nuevo lenguaje de comunicación que va a ser aplicado en múltiples facetas de la vida y que ha llegado para quedarse. Y me gustaría agradecer toda la ayuda que he recibido por parte de mis mentores, especialmente Carlos, el ánimo de todos los compañeros y el apoyo de la BOI para que este proyecto siga adelante. Y muchas gracias por su atención. Buenos días, yo soy una chica singular. Me encanta la moda. De siempre, cuando voy a comprar ropa a las tiendas, suelo personalizar mis camisetas, las prendas que adquiero, para que sean mías y solamente mías. Un día empezamos a diseñar todo esto y dio paso a lo que era un software, un proyecto que teníamos en mente, donde personalizábamos camisetas. Así que un día, mi niña pequeña de tan solo 4 años me dijo: «Mamá, ya soy fashion como tú». Ahí fue cuando yo me quedé sorprendidísima y no podía creer que una niña de 4 años hubiese tenido esta fabulosa idea de ponerse un broche en los pies, que fue lo que a mí realmente me motivó a diseñar complementos para el calzado que fueran únicos, diferentes y originales. Por eso Singular se escribe con X, 100% originalidad. ¿A cuántos de vosotros no os pasa esto? ¿Cuántos de vosotros tenéis zapatos
que no usáis porque os habéis aburrido de ellos o se han pasado de moda. Seamos sinceros, ¿cuántos no hemos llegado a casa con una bolsita y nos ha dicho nuestro marido, ¿os habéis comprado otros zapatos? Yo soy la primera. Pues esa misma pregunta me la hice yo. ¿No sería increíble poder solucionar esto? ¿No sería maravilloso disponer de un zapato y de mil posibilidades? Yo ahora tengo la respuesta. Con Singular vas a conseguir no aburrirte de tus zapatos. Vas a dejar que aflore tu propio yo y no la masa, por lo que te sentirás tú misma, segura. Dejarás aflorar tu creatividad y conseguirás sentirte fuerte. Lo que vamos a hacer es... Bueno, cosas del directo, es lo que tiene. Lo que queremos es sentirnos nosotras mismos únicos y especiales, por lo que la gente va a hablar de nosotros, vamos a hacer que merezca la pena. Desde Singular hacemos complementos para el calzado, flecos para las zapatillas, tenemos más de 35 colores, que se dice pronto, pero son muchísimos, pulseras para las botas y cubrebotas. Todo ello está hecho de forma artesanal, no hay dos iguales, puesto que son piezas hechas a mano. Seleccionamos pieles de calidad a nivel nacional y queremos que nuestros cordones para las pulseras sean únicos, por eso los forran exclusivamente para Singular. Los retos conseguidos hasta ahora son muchos para nosotros y estamos muy orgullosos de ellos. Somos marca registrada, estamos inscritos en la propiedad intelectual e industrial, estamos inscritos en el registro de artesanía y recientemente, que nos ha hecho muchísima ilusión, hemos quedado como finalistas en los premios CECAR 2017 como mejor tienda Nobel online. Hemos tenido diversas apariciones en revistas de moda como son Mondain, Atelier o Super Magazine. Esto se debe a que hemos participado en eventos de moda como Made in Murcia o Murcia se mueve. También tenemos presencia en marcas de diseño como son La Hormiga Hippie, Moda Nova Events, Dream Run o recientemente el Market Cool del Corte Inglés. Desde finales de enero escribo un blog de moda donde hablo en tendencias y todas las actualidades de moda, siempre siguiendo los valores de Soy Singular. Hemos tenido colaboraciones con bloggers reconocidas e influencers en el mundo de la moda. Todo ello nos llevó a que apareciesen tres looks con nuestros productos en Marie Claire. Y lo mejor de esto está todo por llegar. Tenemos tienda online y vendemos a países como Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Hemos conseguido mantener y enviar nuestro mensaje de un zapato mil posibilidades a nivel internacional. Yo soy Singular. ¿Tú quieres serlo? Muchas gracias. Hola. ¿Se oye? ¿Sí? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cansados ya? Somos el último proyecto, ¿vale? Así que os pedimos un poquito de ejercicio de atención, que ya terminamos, ¿vale? Va a ser este mundo, ¿no?, que va tan rápido, que genera tanto ruido. Así que, bueno, vamos a empezar dando las gracias a Leo y al Info, a nuestros mentores, a Miriam, a nuestros compañeros, por habernos acompañado en este increíble viaje hacia el emprendimiento que empezamos hace unos meses, en febrero, y que de alguna manera cerramos hoy, ¿no? De hecho, cerramos ahora mismo. Nosotros vamos a empezar dando caña. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay más licenciados en Bellas Artes en España que trabajan en el sector del comercio y de la hostelería que en el sector del arte. Esto es, hay más pintores poniendo cafés que pintando. Así que es normal que nos salgan unos cafés tan espectaculares. No nos extraña que Bellas Artes sea una carrera percibida por alto riesgo, por sus pocas salidas. Sin embargo, cada año en España hay 2.000 nuevos artistas. 2.000 nuevos insensatos, que han trabajado muy duro y con mucho esfuerzo para al final acabar haciendo cafés bonitos. Cafés como este, por ejemplo. Pues esto se acabó. Buenos días, somos Leo y Elisa, somos artistas plásticos, así que si queréis un café luego nos lo pedís, lo vamos poniendo, no hay ningún problema. No, en serio. Sabemos cómo está el sector cultural en este país
Y lo sabemos porque lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, ¿vale? Así que ante esta tesitura podemos tomar dos opciones, simplemente. O nos deprimimos y no hacemos nada, nos comportamos como esta parte del sector de la barca, o tomamos cartas en el asunto e intentamos ver qué podemos aportar, porque al final no olvidemos, no hay casi mercado del arte, pero los artistas tenemos mucha responsabilidad dentro de este problema, porque los artistas, por lo general, no sabemos vender. No sabemos, de hecho, nos sacan del estudio, sabemos pintar, pero nos sacan del estudio y nos volvemos locos, ¿no? Nos desorientamos. Por eso llevamos un año trabajando con esta idea. Somos un equipo de 3 personas, nosotros y Juan, que está ahí en el público. Saluda, Juan. Que somos especialmente capaces porque tenemos un pie puesto en su mundo, en el mundo de los artistas, porque lo somos. Y un pie puesto en el mundo del emprendimiento. ¿Por qué? Porque nos estamos formando muy profesionalmente con la EOI o con otras aceleradoras, como hicimos anteriormente con el Ayuntamiento de Murcia o ahora mismo que acabamos de entrar en Factoría Cultural. Así que, como veis, somos adictos a que nos aceleren. Pero es que nos están dando una formación tan brutal que nos está sirviendo muchísimo para nosotros como empresa, pero sobre todo para transmitírsela a un sector de gente al que no llega con tanta facilidad, que es el sector de los artistas. ¿Y por qué no llega? Pues porque los artistas viven muy cómodos dentro del estudio, dentro de su cascarón, y les cuesta mucho trabajo salir y romper esa frontera. Entonces, nadie mejor que otro artista para ayudarles a romper esa piel. Mejor que otro artista para ayudarle a romper esa piel, a salir del estudio y, sobre todo, y esto es clave, a enseñarle a disfrutar del proceso de comunicar, a disfrutar de ese proceso de metamorfosis que tenemos que dar. Porque en el mundo del arte existen dos tipos de artistas. Están los Picasso y están los Van Gogh. Los Picasso son personas que saben comunicarse muy bien, que saben vender y, por lo tanto, viven muy bien. En cambio, los Van Gogh son personas que no saben comunicarse, no saben cómo enseñar su obra al público y, por lo tanto, acaban siendo muy miserables. No sé si sabéis que Van Gogh solo vendió una obra en vida y fue a su hermano. Por eso estos artistas al final acaban haciendo cosas muy raras, como cortarse la oreja o darle a la absenta. Por eso en Aguas lo que queremos es coger a todos estos Van Goghs y convertirlos en Picassos. Exacto. Estamos súper contentos porque ya llevamos un año trabajando con nuestra plataforma, con la que hemos ido generando una pequeñita comunidad que, gracias a EOI, hemos hecho crecer un 165%, que no está nada mal. Sobre todo dándole recursos gratuitos a esta gente, como son difusión de proyectos y un listado de concursos, de becas, de centros de formación. Y ahora, en este momento, lo importante, estamos trabajando en un programa formativo en estas habilidades, ¿no?, de comunicación, de estrategia, de análisis, que se mueve entre dos mundos. En el mundo online, en la página web, que vamos a sacar un programa con un montón de vídeos, con un montón de material, y en la parte offline o presencial, donde podemos vernos las caras con los artistas, a través de colaboraciones con Factoría Cultural, por ejemplo, con la Universidad de Murcia, con colectivos de artistas, con empresas, etcétera, etcétera, etcétera. También decir que hemos hecho una campaña de crowdfunding donde casi hemos recaudado casi 8.000 euros y en la que nos han apoyado 124 personas. Así que, si conocéis a algún artista de estos que se cortan la oreja, por favor, decirles que antes de que se corten la oreja, que se metan en nuestra página web porque van a flipar con nosotros. Muchas gracias.